Si me permites abrir las palabras, Claro. antes que nada, gracias a ustedes, comunidad Nájera, Breastlet, por todo lo que hacen, que es algo práctico, no es solo la teoría, porque la teoría es fácil, no, pues fácil, pues toma siglos y años aprenderla, pero ponerla en práctica es la verdadera prueba. Me parece que comunidad Nájera, Breastlet lo hace bastante bien, entonces por eso para mí es un honor poder compartir unos píxeles con personas como tú, Joshua, con personas que están detrás de cámaras como Shimshon, todos los que están haciendo una logística enorme y toman parte en Comunidad Nájera Breslev en sus respectivos países. Y bueno, el tema que pedí para tocar con ustedes es, en hebreo decimos Akagat Atov, eso se dice conocer el bien. Por alguna razón, eso en español lo tradujeron como ser agradecido. Entonces, como decimos, Bejabod, por favor, Joshua, ¿cómo abrirías este tema? ¿Cómo dirías que si alguien te pregunta qué es ser agradecido, cómo se lo defines así de entrada? Ok, Baruch Hashem, pues es digamos que es la esencia Breslev. La esencia Breslev es ser agradecido y eso más que nada es darnos cuenta de todas las bondades que tenemos. O sea, digamos que un poco más enfocado en lo que es la Mishnah de Pirkei Avot, que decimos que además de él, bendito es, digamos que no existe nadie. Un segundito, un segundito. Ya, es que acá está el monitor, pero estaba un poco fuerte. Estaba haciendo doble. Gracias, Hashem. Bueno, aquí una de las cosas que nosotros compartimos es eso, de que cuando somos conscientes de que el Santo Bendito Él es la fuente de todo, entonces digamos que si le decimos, a ver, mira el cielo, ve las estrellas, ve todo, y de todo ese vasto universo, nosotros somos, digamos, que la cabeza de todo ese universo. Entonces, ¿cómo es posible que no te des cuenta que todo lo que Hashem hace por ti está allí? Al abrir una fruta, o sea, ¿quién le puso esa cáscara? ¿Quién le puso ese color? ¿Quién le puso ese aroma? O sea, digamos que el solo hecho de que empieces a cuestionarte lo que está en tu vida, te hace énfasis, te hace a que tú quieras realmente conocer quién es el que está allí. De manera entonces que con el favor del Eterno, aquí una de las cosas que nosotros estamos justamente enfocados es atraer esa conciencia, saber que el Santo Bendito Él está detrás de cada situación, que además de Él no existe nadie. Entonces, ser agradecido para nosotros es tomar conciencia de Dios. Y entonces, como usted lo dijo, en hebreo está muy bien dicho, aquí está el conocimiento, ¿no? Del bien. Y eso es justamente, para nosotros es ese mismo concepto, de reconocer a Hashem detrás de toda la situación y entonces que agradezcas, viene siendo como que la lógica de conocer el bien de Hashem siempre, Baruch Hay algo que mencionaste que quisiera extender un poco para que las personas lo tengan claro. Tú dijiste que somos la cabeza del mundo. Esto, de hecho, es una de las razones que la Torah enseña que primero se creó toda la creación y al final Adán, el hombre. ¿Por qué? Nos explican los sabios que porque el mundo, Dios se lo entregó a Adán. Y aquí es donde entra el punto que me gustó la descripción que diste. Entonces, bueno, recibimos esto, este que nos rodea llamado mundo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo despreciamos? ¿Nos aprovechamos de él? ¿O lo llevamos al enfoque que tú dices? Analizar la grandeza. No sé, esta pared, no sé, yo acá estoy en Israel y el invierno está fuerte. Yo pues no lo comparo con Europa o algo así, pero acá hace frío. Si no fuera por esta pared que alguien la construyó y alguien en verdad se puso a poner ladrillos y luego la forraron y la pintaron para que sea bonita y así. Entonces yo tendría frío en este momento, estaría congelándome y esta ropa también. Y entonces eso es exactamente el punto que tú dices, que es algo que las personas... No, me gustó la descripción tan, digamos, explícita que hiciste. ¿Quién puso esa cáscara? ¿Quién puso ese aroma? Es que esas son cosas que trascienden al entendimiento tan sencillo. Entonces yo quisiera por eso preguntarte, ok, vamos, una persona se vuelve consciente de tal cosa. De que, bueno, Dios puso todo, pero ¿cómo en la práctica una persona puede ser agradecida? ¿Acaso simplemente diciendo gracias? ¿O hay alguna otra forma que los jajamim nos enseñan
a través de qué sería tu respuesta. Ok, gracias, querido Jacob. Bueno, ahí no la aclaro, hice una grabación porque por alguna razón no me está permitiendo que muestre digamos que a usted. Entonces la estoy grabando, después le comparto esa grabación para que usted la pueda subir. Listo. Ok, así que no se preocupen, el video que vamos a subir después va a venir con la interacción de los dos, con el favor de Dios. Ok, bueno, sí, nada más así como retomando y para que no se pierda esa parte. La pregunta inicial que se había hecho es, ¿qué era para nosotros esa parte de gratitud? Gratitud, entonces, en base a eso de la gratitud es algo que en Bresos hacemos mucho y es la parte de tomar conciencia de Dios, el aspecto de saber que Akadosh Baruj Hu es el quien hace todo. Ponemos el ejemplo de la fruta, hay una, digamos que cada fruta tiene una cáscara, el plátano, un color, si está verde no sabe bien, pero como está amarilla es como si nos dijera, Shen, ya está listo. Y entonces digamos que siguiendo a la pregunta que usted me hizo ahorita, Rano Weinberg, que es digamos el fundador de Aisha Torah, él de alguna manera fue como que el que nos empujó a tomar conciencia de esto. Digamos que ahí le comparto que en un principio empezamos a estudiar con él y él maneja mucho esta parte intelectual de que te cuestiones todo. Y entonces una de las cosas que él enseña es de que tenemos que tomar conciencia, un principio, un camino de sabiduría es tomar conciencia de todo. Y entonces él cita un ejemplo donde un extraterrestre llega a la Tierra. Y ese extraterrestre llega y le dice, mira, esto es una investigación sobre los seres humanos. Y pues bueno, no sé, estuve buscando, estuve observando y no sé, tú eres como que una característica muy especial y quiero entrevistarte a ti. Y entonces, a ver, enséñame tu mundo, muéstrame tu mundo. ¿Qué es eso que se vaya? Ah, ese es un árbol. Un árbol, ah, un árbol. ¿Y ese árbol cómo surgió? Dice, ah, ese árbol, mira, ¿ves esa semilla? Esa semilla es un fruto. Y entonces la pones aquí, echas agua, y entonces al cabo del tiempo sale ese árbol. Ah, muy bien, interesante, pero ¿cómo se hace eso? Híjole, es que necesitarías una persona que sepa de biología, la parte de cómo crece un árbol. Pero mira, es complicado, es muy complicado, no te puedo explicar, pero mira, así en cosas muy simples. Ese árbol requiere de agua. El agua toma dióxido de carbono, oxígeno, y sabes algo, nosotros vivimos de oxígeno. Ah, interesante. O sea, ese árbol te genera oxígeno y toma. ¿Y el dióxido de carbono qué es? Ah, es un veneno, nada más tómalo como un veneno, algo que no es saludable para el hombre. Dice, ah, ok. Bueno, pero ¿cómo surge ese fruto? Ah, ese fruto, mira, ese fruto sale de una flor. Entonces el árbol empieza a florear, tiene muchas flores. Y ahí sale una pequeña protuberancia, y esa protuberancia empieza a llenarse. Y empieza a inflarse hasta que finalmente pero es verde, o sea, porque yo veo el árbol verde, con hojas verdes, veo que el fruto es verde, ¿cómo es que tú me dices que es esta naranja? No entiendo, ¿cómo cambia de color? Bueno, es que eso es muy complicado, no te lo puedo explicar, pero mira, pareciese que cuando el fruto ya está disponible para que lo comas, cambia de color. ¡Wow! Dice, y aquella planta, ah, ese es un plátano. Y la historia es la misma, o sea, lo mismo, el plátano también es una planta, crece una flor, es verde, y dice, wow, y aquella es una guayaba y es igual. Dice, oye, le empieza a explicar todo, ¿no? Pero voy a resumir toda la historia porque es muy larga. Le empieza a explicar todo y le dice, mira, yo nada más tengo una cosa que decirte. No sé quién haya hecho ese sistema, pero quien hizo ese sistema los ama demasiado. Los quiere demasiado y es lo único que puedo ver, el gran amor que tiene el creador de todo este sistema para con ustedes. Y digamos que a partir de esa historia surgió esa parte de conciencia, porque de verdad muchas veces las damos por sentado todo. Entonces, nuestros sabios lo que nos enseñan es eso, que no tenemos que dar por sentado las cosas. Cuestiónate. O sea, el problema de nosotros es que nos acostumbramos. Entonces, cuando te acostumbras a un bien, dejas de dar gracias. Y dar gracias es que tengas siempre la conciencia de que Hashem está allí, de que no hay momento en que Akadosh Baruj Hu, digamos, deje el mundo. O sea, aquí estamos, los filósofos dicen, ah, es que sí, a lo mejor un creador se olvidó del mundo y listo, ahora tú tienes que seguir, ¿no? No, Hashem sigue allí, haciendo que esa existencia cada día se esté recreando. Entonces, es ese, digamos, que principalmente el fundamento que nuestros sabios emplean. Breslev, el Rebbe Nachman, lleva eso mismo a que el principal precepto, digamos, es estar siempre contentos. Nos dice él, lo mismo que da la Lidia de Simja. Es un gran precepto estar siempre contentos. ¿Y qué implica eso? Implica que si
¿Por qué va a estar contento? Porque tienes un emuné shlem, una fe completa, en que Hashem control dirige todo, todo lo que él hace es bueno, todo tiene un propósito y entonces simplemente descansa en él. Una explicación que una vez nos dieron nuestros maestros es de que Bnei Noach viene de descansar. Descansar, digamos, ¿en qué de qué descansa? Descansar en Hashem, de que él es la fuente de todo, de que tomes conciencia de eso. Y Baruch Hashem, digamos que entonces todo en la vida es agradecimiento, es conocimiento de Dios y la tarea, aquí decimos mucho, toc toc por Hashem que está detrás de todo. Si tienes un problema, toc toc por Hashem. Tienes una bendición grande, toc toc por Hashem que te la regaló. O sea, hay un creador de todo y es sacado el Baruch. Sí, de hecho mencionas muchos puntos que esto también me parece muy característico de Rav Nachman de Breslov Zatzal, bendita sea la memoria del tzadik, que él enseñó, o sea, es un jajam que en sus textos él trae, digamos, tú explicaste a través del Rav Nachman de Zatzal, pero el Rav Nachman trae esto mucho, que él trae historias. Y si uno lo lee de forma superficial, no dice, ah, qué linda historia, que hubo un rey que caminó. Pero el nivel intelectual que esto requiere es muy, muy difícil. Incluso la historia más superficial, uno a veces queda como, ¿qué? Si uno no profundiza, entonces acá creo que tocas un punto importante, que es muy importante que las personas lo entiendan, que uno pensaría que ser agradecido es una emoción, ¿verdad? Yo me siento agradecido, pero en el judaísmo, en la Torá, más que el judaísmo, digamos, requiere el conocimiento, el nivel intelectual, requiere un proceso de comprensión y de estudio y de profundizar y de sabiduría. O sea, no es de la noche, o sea, de la noche a la mañana una persona no se vuelve agradecido porque sí, sino que por medio de que la persona empieza, como tú dices, a cuestionar, a analizar. Si una persona no analiza en dónde está, entonces nunca va a entender. Me parece bastante acertado lo que dices. Y hay algo que yo te quisiera preguntar. Está escrito, esto se lo transmite en Bereshit, Bereshit, que Dios, el nombre, uno de los nombres de Dios es la misma gematría que la palabra la naturaleza, Hateva. Entonces, de ahí nosotros sabemos que, digamos, Dios es verdad, que no es que uno vea a Dios, pero sí tiene una manifestación. Dios no es la naturaleza, eso hay que tener cuidado, no es panteísmo, sino que Dios tiene su manifestación a través de su creación. Ahora, mi pregunta es, ¿qué opinas tú entonces? O cómo lo ve el judaísmo, o también para Bnei Noach, lo que no es estrictamente naturaleza. Por ejemplo, las personas, pero bueno, una persona es naturaleza, pero alguien que nos hace un favor, eso no es necesariamente Dios, sino que es una persona que decidió, por medio de su libre albedrío, hacernos algo bueno. Entonces, ¿cómo vendría siendo el agradecimiento a nivel humano, más allá de a nivel, digamos, divino, trascendental, a nivel entre personas? Bendito Dios, me mete en un gran problema, porque esa pregunta la veo muy grande. Porque hablar de libertad de elección y de no ver a Dios, o sea, es algo complejo. O sea, realmente Claro. estamos en ese dilema, ¿no? De que si la libertad de elección realmente, digamos, tenemos o no tenemos libertad de elección, ahí viene, ese es el problema. O sea, ¿por qué razón? Porque si Hashem es ahora sea omnipotente, omnipresente, omnisciente, o sea, aquí vemos que al final de cuentas Hashem lo sabe todo. Y entonces es el gran conflicto, la gran paradoja que en el judaísmo se juega, de alguna manera de saber que, bueno, es realmente al agradecer a una persona, estoy agradeciendo a Dios o no. Si la persona realmente, digamos, que decide hacer un bien o no, o sea, realmente la persona tiene esa libertad de elección o no, bueno, es un tema complejo que con sinceridad digo, me queda muy grande. Explicar esa parte, pero lo poquito que entiendo de ese tema que Rav Arush nos enseña es de que la libertad de elección es hacer la voluntad divina. En eso resume Rav Arush la libertad de elección. Tener libre albedrío es que tú hagas la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que hagas lo correcto. Entonces, en ese sentido, digamos que me auxilio de la ética y la moral, y entonces allí diríamos que en realidad agradecer a una persona es la voluntad divina. Y entonces, en ese sentido, no es que yo agradezca a la persona, sino más bien aquí metiéndome en el sentido de del libre albedrío, me gusta mucho ver esa analogía de que todos somos unas marionetas en las manos de Dios. Pero entender bien qué es esa marioneta. Yo cuando tomo mi decisión, todo el resto del mundo es una marioneta.
Pero usted cuando toma su decisión, todos somos marionetas. Y así cada persona debe de considerar que el resto de la humanidad es una marioneta y que Dios está creando ese escenario, está creando esa situación, esa oportunidad de decisión. Y entonces no hay ninguna influencia. No hay nadie que me lleve a mí a que diga, es que él me influenció. No. Te creó allá en el escenario y tú tuviste que decidir. Y tu trabajo, ahora uniendo aquí el comentario de Rav Arush, es que tú en realidad estás siendo probado para ver si haces la voluntad divina o no. Y entonces tienes que alejarte de todas las situaciones que están a tu alrededor. Entonces, viéndolo así, diríamos que sí, HaKadosh Baruj Hu quiere que tú agradezcas y seas agradecido. Y dice en su Rav Arush en una situación así muy simple, dice, a ver, ¿sabían ustedes que si una persona les da la hora, van por la calle y les dice, ¿qué hora es? Y te dice, son las 3:24. El solo hecho de ese favor que te hizo, dice Rav Arush, no tienes manera de pagarle ese favor. Te estás agradecido de por vida con él, debes estar agradecido de por vida. Y así explica la razón cuando tienes un papá que no te atendió y nada más te engendró y después se olvidó de ti, dice, el solo hecho que te haya engendrado, entonces cada favor que recibes, Hashem espera que tú lo agradezcas. Independientemente, digamos, de qué es la libertad de elección, no sabemos, no nos metemos en el tema, pero sí, lo correcto es siempre ser agradecidos porque eso es lo que Hashem quiere. Es bastante profundo lo que dices, porque que de la acción humana inherentemente es también Dios, o sea, no es algo separado de Dios, sino que el hecho de que uno reciba bien de las personas también necesariamente es de Dios. Entonces, por eso, esto me recuerda como lo que dice, nos enseñan los Jajamim, que si uno, siendo que el ser humano es creación de Dios, despreciar a un ser humano es despreciar a Dios. Y apreciar a un humano es apreciar a Dios. Entonces es algo muy similar, yo creo que es la misma idea que lo que acabas de explicar. Pues el ser humano de por sí es el acto que Dios dio en él. Ahora tengo una pregunta también, quizás sería compleja, pero a ver cómo lo vas tomando. Ok, yo entiendo, alguien me hace un favor, me da la hora, le digo gracias, una fruta, la disfruto, digo gracias, pero ahora llevémoslo al otro lado. Me pasa algo. O lo que nosotros concebimos como malo, sufro, o no sé, algo también la naturaleza, puede ser también entre comillas una catástrofe o lo que sea, que eso también es la naturaleza, por eso es directamente Dios. O cómo es, o es, ¿acaso una persona puede agradecer a las cosas que nosotros no consideramos como buenas, sino de hecho consideramos malas? Baruch Hashem. Bueno, voy a ocupar una historia muy, muy linda de Rabenu Nachman, que es la historia, a lo mejor ya la conoces, seguro que sí, la de Simcha. Entonces, Simcha se dice que es un hombre que vive digamos que en un pueblo donde él vive en la casa que está casi hundida, digamos que lo que es la calle llega casi al ras de ello. Entonces dice que había un rey que decía él, en este mundo nadie es feliz, nadie es feliz. Y entonces empieza a pasar casa por casa y pasa una casa y está, hey, tú, ¿por qué hiciste eso? Y dice, no son felices. Va a la casa al lado y el esposo con la esposa, ¿por qué no diste el gas ahora? Hey, ¿qué te pasa? Te fuiste por allá y va a otra casa y así, el niño enfermo. Y siempre en cada casa encontraba personas sufriendo, llorando, tristes. Pero llega a la última casa y estaba él a punto de no acercarse. Entonces él dice, no, seguro que aquí, la persona que iba ahí es la peor de todas las personas, es la que más triste se siente, pero ahí vivía Simha. Entonces ve allí, pero se acerca y dice, me voy a acercar a ver, pero le llama la atención que se oye un violín y un nigún. La, 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 y dice, es hombre, hay alguien contento allí, a ver, va y se asoma. Se asoma y ve a un hombre ahí cantando y bailando con un violín. Y tiene una pequeña ahí en el piso, tiene una botella de vino, tiene su quesito y un pan. Y él feliz. Entonces el rey decide ir a cambiarse de ropa, vestirse como un mendigo. Va y toca la puerta. Le abre la puerta y le dice, ah, buen hombre, qué bueno que llega. Mire, justamente estaba por comer. Por favor, siéntese usted. Tome pan, tome vino. Y empiezan a platicar muy lindo y todo. Y el rey, pues, no revela nada. Él simplemente dice, un hombre feliz, quiero ver, quiero ver. Dice, yo me encargaré de hacer la vida imposible.
Al día siguiente le pregunta, bueno, ¿a qué te dedicas? Yo soy un reparador, yo reparo todo. No hay cosa que no pueda reparar. Dice, ah, qué bien, excelente, así obtienes su alimento. Sí, así lo obtengo. Al día siguiente el rey hace un decreto que dice que nadie pueda reparar absolutamente nada. Y empieza a gritar, algo que reparar. No, no, joven, hoy no hay, ni va a haber, porque mire, el rey hizo un decreto, ahí está el decreto. Y se queda viendo los Simjá y dice, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Hashem quiere que hoy me dedique a otra cosa. Hashem, tú sabes, tú eres la fuente de mi sustento, yo voy a buscar. Entonces va con alegría buscando y de repente un leñador que está cortando y bien cansado. Y dice, oiga, buen hombre, ¿por qué usted está cortando la leña cuando, pues podría alguien más hacerlo? Por favor, yo. Entonces empieza a cortar leña, junta las monedas que requería, y en la noche pasa el rey, y ese hombre otra vez contento. Y otra vez está ahí, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Y llega ese hombre, lo invita a pasar otra vez, muy contentos, cantan, van, y dijo, oye, voy, ¿y ahora cómo te hice dinero? ¿Acaso alguien te dio algo que reparar? Dijo, donde yo sepa que alguien dio algo a reparar, no se le acaba, ¿no? El rey. Dice, no, hay corte de árboles. Oh, interesante. ¿Y qué cree que hizo el rey? Se prohíbe que talen árboles. Y así cada oficio que inventaba Simha lo cancelaba el rey. Pero Simha nunca se rendía. Entonces él decía, todo es para bien, todo es para bien. Llega un punto en donde ya no había ningún oficio. Lo único que quedaba era ser soldado del rey. Él va y se enlista como soldado del rey. Le dan su espada, le dan su uniforme y llega el rey. Y claro, aquí hay una ley. La ley era que solamente podían, digamos, que cobrar a la semana. Pero hizo un trato con el de la contabilidad. Le dijo, mira, tú pagas 49 monedas, dame 7. Dame 7 hoy, yo trabajo doble el viernes y pues ahí me das el doble. Y el caso es que le aceptan esa propuesta y le dan sus 7 monedas, tenía su pan, su leche y todo. Llega el rey, nuevamente la alegría. Dice, ¿qué pasó? Yo tengo entendido que ese se le paga. Sí, pero pues hubo una excepción. Entonces ahora el decreto del rey fue, no se le paga a nadie. Simha hace su trabajo y todo, y entonces llega el punto en donde le dice ahora al que paga, por favor, ¿me puedes pagar? Dice, no puedo, no puedo pagarte. No puedo pagarte porque el rey dio ese decreto. Bueno. Él dice, Hashem, ¿qué voy a hacer? Antes de eso dice, por favor, es que mire, tú el día dedica aquí. Dijo, está bien, Hashem, tú me vas a dar una salida. Va a su casa, agarra la hoja de su espada, hace una hoja de madera, la coloca igual y la pone y dijo, bueno, el rey no se va a dar cuenta. ¿Quién le va a decir que yo tengo una espada de madera? La empeño, me pagan porque el acuerdo que llegó es cada 2 días le iban a pagar. Entonces llega el acuerdo. Va a empeñar su hoja de madera, tiene sus moneditas, vino, pan y queso. Llega el rey y, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que este hombre otra vez viene? Y él feliz cantando otra vez. Y le dice, oye amigo, tengo un secreto que decirte. Yo sé que te cuestionas cómo obtuve esto. Mira, el decreto del rey fue que no me pagaran. ¿Te pagaron? No, 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 no me pagaron. Tengo un secreto, pero no se lo digas a nadie. Y va y saca su espada y dice, mira, tío, no, no veo nada malo. Es de madera, tócala. Oh, de madera, sí, dice el amigo, ¿no? Dice, mañana vas a ver, Simha, mañana vas a ver, ¿no? Entonces llega el momento y el rey le hace todo un escenario a Simha, donde le dice, a ver, el nuevo soldado del reinado, por favor, que pasa al frente, va a hacer su primera pena, va a cobrar una pena capital. Entonces, que muestre la honra al rey cobrando una pena. Ese hombre tiene decreto de muerte, por favor. Simha, adelante. Pero rey, por favor, no, mire, yo nunca he matado a nadie, por favor. A lo mejor no se juzgó bien esa persona. No, 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 no hay duda, ese hombre es culpable. Pero rey, por favor, es que mire, hay veces que ciertas cosas, por favor, otra vez, hay que revisar el caso. No, 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 Simha, por favor, Simha, tienes que hacer acto. A no tener alternativa, Simha alza los brazos al cielo y dice, Kadosh Baruj Hu, tú sabes que no he matado a nadie. Si este hombre es inocente, que la hoja de mi espada se vuelva de madera. Saca la espada en ese momento y todo el mundo riéndose. Hasta el rey se rió. ¿Y qué dijo el rey? El rey dijo, ciertamente este hombre es bueno. Se le volvió a restituir todo, se le dio muchos regalos a Simha
Y digamos que sí, vivió muy feliz, siguió viviendo feliz. Ahora viene la explicación de la historia. El rey es el Yetzer Hará, la mala inclinación, que siempre trata de ponerte obstáculos, pero si tienes, justamente por eso Rabén Nachman dice, la alegría te va a ayudar a que tengas claridad mental en todo momento. Simjá supo que Hashem era que estaba haciendo que sacara lo mejor de él, que siguiera él superándose y le decía, bueno, Hashem pide esto de mí. Y entonces él, digamos que él es el ejemplo de decir, todo es para bien. A pesar de que hay una dificultad, no, esa es una oportunidad, es una forma que tú crezcas. Y entonces, digamos que cuando tenemos ese entendimiento, podemos decir, gracias a Hashem. Al final ya se reafirmó que era un hombre bueno. Entonces nosotros, la forma como explicamos cómo es esa mala inclinación es que la mala inclinación no es tu enemigo, es tu entrenador. De manera que si tu entrenador dice salta más alto, es porque puedes saltar más alto. Entonces, entender eso es decir gracias a Hashem porque me estás promoviendo, porque estoy acercándome más a ti, estoy refinando mi carácter, en fin, digamos que sí. Aquí diríamos, desde la perspectiva de Breslev, sí, tienes que dar gracias a todo, porque todo en realidad es una oportunidad de apegarte a Dios, de crecer, de trabajar ciertos rasgos. Hay algo que esta historia sí la conocía, no me acordaba todos los detalles, la había escuchado cuando era niño, pero de hecho la pensé hace como unos meses, pero y me está tratando de acordar cómo era, pero me acabas de acordar la historia, de verdad que también salí ganando de esta. Sí, de hecho, tú conectas, tú, la sabiduría de la Torá, conecta el hecho de ser feliz con el hecho de ser agradecido, con el hecho de sobreponerse a la adversidad. Y pienso que, de hecho, paréntesis para los que están viendo, no sé si ustedes saben que el profeta, los profetas no podían dar profecía si ellos no estaban felices, o sea, si estaba triste o si estaba furioso o si estaba en algún estado de ánimo negativo, él no podían dar profecía. Por ejemplo, cuando está Hizkiah o el rey Ezequías en español con el rey Ahab. Cuando llega el profeta Elisha y lo ve, se pone furioso y le piden que diga una profecía y no puede. Entonces, hasta que vienen y le tocan arpa o violín, no existía el violín, entonces posiblemente es arpa, aquí no. Entonces se alegra y ahí puede dar profecía. Y esto es exactamente tu punto, pues el punto de los sabios, que también que lo trae el Rabbi Nachman, que es la perspectiva humana juega un papel fundamental aquí. De hecho, quisiera citar al Rav Kook, que el Rav Kook. Muchas de sus enseñanzas las toma del Rav Nachman, que hay personas que dicen, no, bueno, la perspectiva es subjetiva, ¿no? Entonces está el mundo, puede que el mundo esté hecho un caos podrido, pero si la persona se lo imagina bonito, entonces la persona está, digamos, autoengañándose de una realidad. Pero Rav Kook dice, no, el hecho de que la persona vea el mundo de forma positiva, en verdad el mundo se vuelve mejor. El mundo, a pesar de que aparentemente se vea malo, el mundo se eleva junto con la persona. Y esa es la incidencia que tiene el ser humano, no solo por medio de una imaginación, sino que su misma acción se proyecta en ese mundo para que se vuelva mejor. Es como un ciclo, yo sé, suena un poco paradójico, pero es justamente la idea que tú explicas, porque piensa, si Simha de la historia hubiera dicho, se rinde, digamos, dice, ya, no puedo más, he hecho 10.000 trabajos, siempre pierdo y ya, se acaba y ahí Simha termina y caería en la pobreza, yo qué sé qué haría. Pero eso no hace Simha. Simha eleva el mundo. Simha al final termina alegrando a todo el pueblo y todos dicen, wow, incluso el rey, que en este caso el Yetzirah que tú dices. Entonces me parece demasiado profunda la historia. De verdad me gustaría que las personas, digamos, vean. Estoy seguro que acá en tu página ustedes traen más, digamos, analogías de Rav Nachman, ¿verdad? Muy recomendadas porque no son. Cuando uno lee la analogía sin explicación, suena superficial. Cuando uno la estudia, uno entiende, wow. O sea, uno puede cambiar la vida de uno por medio de este tipo de enseñanzas. Para ir, digamos, concluyendo, Joshua, hay algo que, digamos, un mensaje que quisieras darle a todas las personas que verán este video, que están viendo, sobre este concepto de ser agradecido, sobre cómo hacer un mundo mejor. ¿Hay algo que les gustaría, que te gustaría decirles? Baruch Hashem. Bueno, hay muchas cosas que se podrían decir, pero sí. Claro. Digamos que la historia de Simjá es ahí está todo. Realmente es saber que en el mundo es un entrenamiento.
Al final de cuentas, todo lo que vivimos es una oportunidad. Y entonces a mí siempre, digamos que cada mañana, cuando tenemos también la costumbre y recomendamos a las personas que hagan el Modani, que digan en ese momento, te agradezco, rey viviente y eterno, que me has devuelto el alma con benevolencia, grande es tu fidelidad. Entonces, cuando decimos esto, tomar conciencia de que estamos ahí diciendo, gracias a Hashem, pero aquí viene una pregunta. Te agradezco, rey viviente, y decimos por tu benevolencia y grande es tu fidelidad. O sea, ¿qué significa eso? Significa no te rindas. Pero ahí estamos diciendo nosotros en la mañana, reconozco que tú eres la fuente de todo, que tú eres uno y único. Reconozco además que tú estás confiando en mí. Entonces, tomar en conciencia eso, que cada día que amanecemos y decimos el Modeani, saber que Hashem está confiando en nosotros. Él está diciendo, yo sé que a lo mejor ayer no lo lograste. A lo mejor ayer sí te deprimiste, lloraste y todo, pero hoy confío en ti nuevamente. Entonces nos estamos recordando así una vez más. No te preocupes, ya lo que pasó, pasó, como también dice Rabbi Nachman, ¿no? Lo importante es que empieces de nuevo. Entonces aquí el hecho de agradecer, o sea, aquí el mensaje sería, no te preocupes si no has agradecido. Siempre puedes empezar de nuevo. Entonces si de repente había pequeñas cosas que decías, es que ¿por qué tiene que ser así? Todos nos equivocamos y una de las cosas importantes es que Hashem no nos juzga. Hashem no nos juzga de acuerdo al pasado, en el sentido de decir de que, ay, es que yo hice esto y hice lo otro. No, Hashem nos juzga de acuerdo al presente. Entonces, por eso Rav Arush nos transmite esto. Más Hayah Hayah, lo que pasó, pasó. O sea, sí, no importa que empieces 20.000 veces en el mismo día. Si ya se te escapó una gratitud, pues empieza de nuevo. Ahora, la gratitud por el Bnei Noaj. Y esto es algo muy, muy fuerte que voy a decir, pero es obligatorio. ¿Por qué razón? Porque el Bnei Noaj tiene un precepto que es no robar. Y entonces cuando tomamos disfrute de ese mundo, sin decir una bendición, sin agradecer a Dios por ese disfrute que estamos teniendo, estamos robando, estamos cometiendo esa transgresión. Entonces digamos que tomar conciencia de todo esto, o sea, una buena costumbre es decir el Modani en la mañana. Saber que Hashem confía en nosotros, que no importa lo que haya pasado el día anterior, podemos empezar de nuevo, tomar con esa fuerza. Y segundo, pues saber que si somos agradecidos, estamos tomando, haciendo todo permitido en ese mundo. Y no estamos yendo en contra de una de las grandes mitzvot que nos puso a Kadosh Baruj Hu. Gracias, querido Jack. 100%. Y me gustaría también, antes de cerrar, porque tocaste un punto importante, que para los Bnei Noaj, en verdad, esto no es que sea una opción. Bnei Noaj es la humanidad, la gente tiene que entender. De hecho, lo primero que hizo Noaj cuando salió del arca fue, pues ahí trae las dos historias paralelas, que fue uno de los que hizo cuando Noé salió del arca, fue hacer un korbán, un sacrificio. ¿Para qué? Para agradecer. Noé dio gracias. Y eso es lo primero que se hace tras el pacto con Dios. Por eso es que esto suena como algo muy bonito. Demos gracias. Es de nivel obligatorio. Entonces, Besrat Hashem, que todos lo cumplen aquí. Gracias, Yeshua. Gracias a la comunidad Noaji, a Breslev. En todos los lugares donde se encuentran. Gracias a todos los que vieron esta transmisión. Sigan ayudando al mundo. Personas como tú, personas como todos los que están tomando parte en esto. Y bueno, un saludo. Gracias, gracias querido Jaco, gracias por la invitación también y acá es a su casa, cada vez que quiera, es muy, muy, muy grande esa retroalimentación que tenemos con ustedes. Gracias por el apoyo. Que Hashem les bendiga grandemente a usted y a todo Venezuela.